Antes de dormirte, imagíname sentada en una roca, con las piernas abiertas frente al crepúsculo, rodeada de algas y cangrejos. Después, si puedes, duerme. Esta es una erótica fantasía de la poeta mexicana Lucía Rivadeneira y nos sirve de presentación ideal para nuestro tema. Fantasear es crear, es soñar, es jugar. Y las fantasías eróticas son eso, un juego de nuestra mente que nos produce placer. Algunas personas adultas mayores crecieron con la idea de que fantasear con nuestra sexualidad era un territorio prohibido, dañino. Incluso se le asoció con inmadurez. Sin embargo, hoy se sabe que las fantasías sexuales forman parte de un juego compartido o celebrado de manera individual. Son un componente natural y sano de nuestra sexualidad. A las fantasías eróticas las fabrica nuestra imaginación y pueden servir para enriquecer nuestra vida sexual, con pareja o sin ella. Son una forma de excitación, un estímulo. Existen parejas que gustan de citarse en algún lugar fuera de casa, un hotel, un bar y jugar a que son personas distintas. Alguna vez una pareja me presumió que se citaron en un lugar que recrea los años 60 con todo y música y que eso refrescó mucho su relación. Quien no tiene pareja puede experimentar con lugares, personajes diversos. También puede evocar a aquella persona que ya no está, o recordar palabras, olores, o atreverse a pedir lo que casi nunca o casi siempre reprimió. Nuestras fantasías alimentan el deseo sexual, hablan de nosotros de nuestra historia, de qué necesitamos, a qué no nos atrevemos. Y aunque la imaginación es un terreno seguro y sin censura, algunas fantasías tendrán que quedarse en eso, solo en fantasías, y no podrán hacerse realidad porque dañaríamos a terceras personas o a nosotros mismos. Las fantasías sexuales son personales. Lo que a unas personas les excita, a otras las desquicia. Alguna persona puede excitarle, imaginar que la observan teniendo relaciones sexuales, pero a otra le impediría continuar. Los hombres tienen un tipo de fantasías, las mujeres tenemos otras no siempre pueden coincidir, ni tampoco se trata de cumplir las fantasías de nadie. Digamos que tienen una parte de intimidad y privacidad. Se han publicado varios libros en donde hombres y mujeres hablan de sus fantasías y los profesionales de la salud emocional y o sexual las analizan y estudian sus efectos en la vida sexual. Lo interesante de esto es que, como los sueños, las fantasías eróticas nos comunican cosas de nosotros. Ya dijimos que alimentan el deseo y la excitación. Pero si al contrario nos produjeran angustia y ansiedad o incluso llegaran a convertirse en pensamientos obsesivos, es momento de buscar ayuda profesional. Pero para la gran mayoría de las personas, las fantasías sexuales son algo disfrutable. Algunas hasta podrían verse reflejadas en una frase de una consultante canadiense. Una fantasía es como un regalo que espera que alguien lo desenvuelva.